Según el director de la CARDER, Leandro Jaramillo, en la construcción que se adelanta en la calle 14 con carrera 18 de la ciudad, al lado de la quebrada La Dulcera, no se ve aparentemente un inconveniente ambiental y se realizará una nueva revisión para verificar si la obra viene cumpliendo con las exigencias ambientales. Esto se dio durante el recorrido realizado por los funcionarios en las últimas horas. No se está construyendo hasta el momento, no evidenciamos ninguna construcción sobre el canal. Aquí hay que resaltar varias cosas. La quebrada está canalizada. Tenemos en la parte de atrás la calle 14. Y sobre la calle 14, en la parte baja, hay una canalización como tal. La corporación en su momento dio una demarcación de los suelos de protección en base al acuerdo 020 del 2013. Estos permisos fueron otorgados en el 2016, teniendo en cuenta los retiros que se permitían. Enfatizó el director de la CARDER que la suspensión en ese entonces del plan de ordenamiento territorial dejó ciertos vacíos que facilitan que se generen dudas a la hora de la construcción de algunas obras. Hay unas zonas de protección que determinó el POT. Aquí también hay otro inconveniente. Si nosotros nos ponemos a revisar normativamente, esto se está trabajando bajo el POT anterior, el POT del 2006. Son de los grandes daños que le ha causado a la ciudad el que el POT hubiese sido suspendido por problemas de forma. Hay grandes daños que se generaron. Si nosotros, este proyecto se hubiera analizado a la luz del POT actual, este proyecto no se hubiese podido desarrollar. Como se aprovechó en ese momento que el POT estaba suspendido por problemas de forma, se nos han generado este tipo de inconvenientes en la ciudad y no solamente acá, en sectores como en la Florida. Así que por vicios de forma le estamos haciendo un grave daño a la ciudad. Y este es un ejemplo de lo que pasó en ese momento. Dijo que como CARDER tiene que ligarse a las normas establecidas por la ley y ahora depende de la Dirección de Gestión del Riesgo que defina si hay o no peligro en el lugar. La normativa hay que cumplirla. Ojalá yo lo pudiera hacer o tomar actuaciones de corazón. No lo puedo hacer. Yo soy un funcionario público y tengo que actuar en base a la norma. Y en base a la norma es que tomo estas determinaciones. Eso es que pedimos que la entidad competente, que es la Dirección de Gestión de Riesgo, pueda tener la información, la analice. Nosotros la podemos analizar en conjunto, pero es desde allí donde nos deben dar el concepto de gestión de riesgo para saber si tiene o no complicaciones, sobre todo, o ponen en amenaza la vida humana de las personas. Leandro, Por su parte, la concejal Carolina Giraldo insistió que sí hay presuntas irregularidades en el manejo ambiental del lugar. Insistió que con la visita técnica se puede aclarar las diferentes situaciones originadas en este edificio. Parece que encontramos cosas que nos indican que esto está peor de lo que creíamos. ¿Por qué? Porque no está delimitada la franja forestal protectora que había delimitado la CARDER, es decir, había un sector grande que era suelo de protección, luego la CARDER lo redujo a su mínima expresión, pero esa mínima expresión en este momento ni siquiera sabemos dónde está, ni siquiera las personas aquí responsables de la obra pueden decir dónde está. Y vemos como esa franja protectora tenía que estar a 6 o 10 metros de las recámaras y claramente lo que vemos es que el cerramiento está junto a la recámara y después ya no hay árboles, vegetación, así que por supuesto que ahí encontramos una inconsistencia, pero además la pendiente es enorme, mucho más pendiente de lo que pensábamos y esto indica que hay unas situaciones de riesgo inminente, esto necesita unas medidas preventivas ya y esperamos que de ahora en adelante las quebradas en nuestra ciudad se sigan protegiendo, porque no puede ser que a punta de generar más billete para unos, pues generemos menos espacio público y ambiente sano para todos. Los intereses de la ciudad están por encima de los intereses particulares, lo digo con todo el respeto y la consideración.